I can explain him. All right, this is Saul from Home Depot, and he's going to explain how to apply the marquee paint on a wall using this panel as an example of a full wall. So go ahead, Saul. You want me to do it in Spanish? Do it again in Spanish. Okay. Felipe, vas a pintar esta la pared. Vas a pintar con la brocha alrededor, como siempre se hace. Y luego, aquí tienes esta pared, esta y esta. Vas a cargar tu rodillo con pintura y vas a empezar en este lado, a la mitad de la pared. Y vas a empezar a pintar, a pintar, a pintar, a pintar, y vas a terminar en hacia abajo, todo alrededor de del cuarto. Si con esta cantidad de pintura no se cubrió bien con el color, carga un poco más el rodillo y haz lo mismo de nuevo. Empieza a la mitad y hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, y termina hacia abajo. Con eso tiene que ser suficiente para que cubras. Ya que cubras eso, vuelves a cargar el rodillo normalmente y vas a pintar un poquito encima de lo que ya pintaste, y vas a hacer lo mismo. Empiezas en medio, lo aplicas y terminas en una dirección. Aplicas un poco más si no cubrió con el color muy bien, y así te vas todo alrededor del cuarto. Saul, gracias. De nada.